Buenas tardes. Para informarles que hoy a la mañana mantuvimos reunión con la totalidad del cuerpo técnico, con algunos miembros de comisión directiva. La verdad que fue una reunión absolutamente honesta, frontal, directa, sincera, como corresponde a la relación que tuvimos en este tiempo con el Tolo. Creo que hicimos un análisis de lo que es la situación futbolística actual del club. Coincidimos en que el momento futbolístico no era bueno. Coincidimos que necesitábamos tratar de revertir esta situación. Y también llegamos a un acuerdo para que este cuerpo técnico, a partir del día de la fecha, deje de ser el cuerpo técnico de Newell's. La verdad que desde la comisión directiva queremos agradecerle muy sinceramente al Tolo el hecho de haber venido a darnos una mano. El Tolo es ídolo de Newell's, va a seguir siendo ídolo de Newell's. Lamentablemente nos sentimos muy mal porque teníamos todos las expectativas de que este fuera un gran año. Todos arrancamos con la idea de hacer buenos campeonatos, de ser protagonistas, pero particularmente este año creo que con la figura del Tolo teníamos una expectativa de estar allá arriba, de otra vez pelear y lograr un campeonato, y lamentablemente no lo pudimos hacer. Y creo que este no es un momento feliz para nosotros. Supongo que obviamente para él tampoco. Agradecerle nuevamente al Tolo. Como él nos dijo hoy a la mañana, esta es su casa, va a seguir siendo su casa. Y lamentablemente hoy lo tenemos que saludar y agradecer lo que ha venido a hacer por el club, pero lamentablemente se ha cortado una relación. A partir de ahora nosotros vamos a trabajar para la elección de un nuevo cuerpo técnico. Les pido a ustedes la colaboración y la consideración de entender que no vamos a hacer declaraciones públicas oficiales. Les pido que entiendan que necesitamos trabajar con tranquilidad para la elección de este cuerpo técnico. Ustedes obviamente, como siempre, tienen la total y absoluta libertad de trabajar y de opinar y de brindar las informaciones que ustedes tengan, pero quiero que seamos claros. Desde Comisión Directiva del Club no va a haber ninguna información oficial hasta tanto no esté designado el nuevo cuerpo técnico. O sea que todos los nombres que a partir de ahora, como suele ocurrir y como va a ser obvio, va a ser un listado interminable, no va a ser información oficial del club, va a ser información del que la brinde. Les pido que entiendan, así que nosotros a partir de ahora estamos empezando a trabajar en el nuevo cuerpo técnico, y lo que les podemos adelantar es que cuando los jugadores vuelvan del receso y unas muy pequeñas vacaciones que van a tener después del partido con Boca, va a estar trabajando el plantel con su nuevo cuerpo técnico. Nada más que eso. ¿Quién dirige ante Boca, no? Sí, perdón. A partir de este momento está trabajando el plantel con Carlitos Pizerni como director técnico, con la colaboración de Chivo Paoni y Ariel Palena como preparador físico. Ellos van a trabajar hasta el partido con Boca. Muchas gracias. Simplemente agradecerle a toda la gente de Newell. Tengo 60 años, 50 años que estuve en Newell, siempre fui de Newell, y bueno, este es un dolor muy grande, no le pudimos dar cosa que la gente pedía, y agradecerle nada más por el apoyo que estuve siempre desde el banco hacia la cancha también, y agradecerle a todo el plantel de Newell's porque conmigo se ha portado realmente muy bien, y hay muchos valores que dentro de poco si Dios quiere, lo pueden ver en primera. Así que un abrazo grande y será hasta la próxima. Chao.